Muy buenas tardes, gente autodinámico. Yo soy Gabo Salazar y son ustedes bienvenidos a mi casa, su casa, ya saben cómo es esto. Y el día de hoy tenemos que decir adiós a alguien muy especial, a una parte fundamental del equipo de autodinámico. Y por supuesto estamos hablando de nuestra querida Subaru Forester. Sí, el día de hoy se culmina el periodo de prueba, que más o menos estuvo por ahí de 7-8 meses, en lo que probamos este auto a toda su capacidad. Durante 8 meses convivimos con este auto y fue nuestro auto de diario para ir al súper, para ir a grabaciones, para hacer trabajo, para cargar cosas. Vamos, este auto realmente se convirtió en una parte fundamental del equipo de autodinámico y en todo lo que podía hacer. Lo pusimos a prueba en carretera, lo pusimos a prueba en ciudad, en situaciones difíciles, en lluvia, en lodo, incluso en granizo, casi nieve. Entonces determinamos qué tan buena o mala resulta ser Subaru Forester y cómo es vivir con ella después de hacerle sus servicios, después de tener algunos incidentes y todo. Así que pues veamos de qué se trata Subaru Forester y cómo le fue después de un periodo prolongado de prueba y si acaso este auto va a seguir siendo parte autodinámico o pues ya se va por completo. Mecánicamente, ¿cómo se está yendo Forester? Bueno, llegó a nosotros con más o menos 2000 kilómetros y se está yendo con 19.775, o sea que le habremos metido casi 18.000 kilómetros de nuestro kilometraje haciendo viajes en carretera, pruebas y todo eso con este auto. Y el interior básicamente pues está exactamente igual a como llegó este auto, no hay realmente ningún cambio en el interior, todo, nada se ha roto. El desgaste en el volante, por ejemplo, de la piel que tenemos en la parte de acá arriba, pues es lo normal, no tiene nada de raro, es un poco más brillosa esta piel que la que se encuentra a lo mejor en esta parte, pero en general el auto ha estado conservado pues a la perfección. El único detalle que llegamos a encontrar es que de repente, como por aquí del pilar A, llega a haber algunas vibraciones en el camino que sí suena cuando pasas por pavimentos que no están del todo parejos, llega a sonar un pequeño crujido y eso es algo que ya lo habíamos visto en el servicio y pues no se cambió realmente nada, el auto sigue sonando en eso. Es el único detalle con el que se va, digamos, del interior. Y sigamos con el tema de la practicidad en la cajuela, porque pusimos a prueba este auto en una filmación que tuvimos para Mini Latinoamérica, en la cual usamos este auto como cámara car, o sea, hace que el camarógrafo venía en la parte de atrás de este auto y nosotros en los autos que teníamos que filmar, además de que también usamos este auto para transportar equipo y tramoya para la filmación. Y sí, recibió algunos daños porque obviamente eran materiales bastante, eran metales, eran muchas cosas que podían llegar a lastimar un poco la parte de atrás, se lastimó un poco, pero realmente nos sorprendió que cargamos en total 1,5 toneladas en diferentes secciones, subimos equipo por 9 pisos en un estacionamiento. En serio, cargamos esta camioneta por lo menos unas 10 veces con equipo, tramoya, bajando los asientos y fue muy práctico meter todo. Aquí les dejo algunas imágenes para que vean lo que fue usar este auto para trabajar y aún así el auto no se quejó en lo absoluto, lo hizo maravillosamente bien. Y la cajuela es una cosa que también aprendí a apreciar, es mucho más grande de lo que parece. Uno pensaría, bueno, es del tamaño de la categoría normal. No, realmente esta es una cajuela muy amplia donde hemos metido hasta 4 maletas grandes, hemos metido súper, de verdad, como para 2 familias de 2 semanas. Ha sido realmente amplia la experiencia que hemos tenido con esta cajuela y ha sido mucho más práctico este auto de lo que esperábamos, sobre todo si consideramos, insisto, que por fuera Forester no es muy grande, no es de lo más grande de su categoría y resulta ser de lo más práctico. Es hora de hablar acerca de los detalles que también me gustaron mucho, que hicieron de la experiencia con este auto muy cómoda. El sistema EyeSight. EyeSight, para los que no lo saben, es el sistema justamente de cámaras de seguridad activa de Subaru. Muy bueno, me gusta mucho, uno de sus principales atributos, yo creo, y que realmente funciona muy muy bien para prevenir accidentes, sobre todo a lo mejor cuando estás en distracciones. Pero hay dos temas de confort que me gustaron mucho. Primero, tiene un asistente de distracción. Cuando estás a lo mejor en el tráfico y a veces estás viendo tu teléfono o algo y el auto de enfrente acelera y tú no te has dado cuenta, la pantalla te avisa, oye, el auto de enfrente ya se movió, muévete tú también. Eso me parece muy bueno. Y lo mismo con control crucero adaptativo en el tráfico. En tráfico intenso ha sido un detalle de confort que la verdad me ha acostumbrado mucho y casi ya he encontrado necesario, porque de verdad ayuda muchísimo en situaciones de tráfico. El otro detalle por el que también nos gustó mucho este auto es por la practicidad y espacio interior. Forester es una de las opciones más compactas de su categoría. Por fuera no es muy grande contra otros de sus rivales, pero por dentro hay muy buen espacio para piernas, para rodillas, para cabeza. Realmente aquí llevar a 5 adultos ha sido una cosa muy sencilla. Además que con mucha practicidad en la parte de atrás, salidas de aire acondicionado, conectores de teléfonos, todo, ha hecho este un auto realmente muy práctico en el que hemos salido de viaje familias, 5 adultos con maletas y todo, y ha sido muy bueno por eso. Entonces, en cuanto a practicidad, nos mantenemos con que
es realmente una de las opciones que más nos han gustado de la categoría, y eso sí se lo apreciamos mucho. Otra de las cosas que nos encantó de la Forester fue su manejo. Es un manejo realmente muy cómodo, muy sofisticado, y que en general se siente una calidad de marcha bastante superior que varios rivales de su categoría. Gracias al centro de gravedad tan bajo, el Symmetric Alloy Wheel Drive y en general todo lo que compone un chasis muy muy resistente. No es un manejo deportivo sin duda, pero sí es un manejo que se asemeja mucho más a lo que encontrás en un hatchback o un sedán que lo que encontrás en una camioneta. Entonces eso nos gustó mucho. La visibilidad sin duda es otro de sus grandes puntos a favor, por lo que es tan conocido este SUV y algo que te acostumbras muy rápido. Gracias a que tenemos ventanas tan altas, tenemos un invernadero muy grande, tienes una visibilidad excelente hacia adelante, hacia atrás, a los lados, y si además de sumas todo lo de EyeSight que les había mencionado y un sensor de punto ciego, hacen de este un auto que de verdad no pierdes de vista nada alrededor de Forester. Entonces eso nos gustó mucho. Y por último están todos los pequeños detallitos, ¿no? Cosas por ejemplo como que cuando abres la puerta se abre también la parte de abajo de la puerta o el faldón del auto, digamos, junto con la puerta, y de esta manera, aunque enlodes el coche, aunque lo tengas muy sucio, no vas a ensuciarte los pantalones cuando te bajes del auto. Es algo que me gusta mucho. El sistema de sonido Harman Kardon no es exactamente el mejor sistema de sonido, pero de verdad se escucha bastante bien, mejor que el sonido promedio de muchos SUVs. Las dos pantallas que tenemos aquí también me gustan mucho. En general, cuando aprendes a usarlo, por ejemplo, tener navegación abajo y medios arriba, son bastante útiles. Tema que seguro nos van a preguntar, consumos. Consumo después de 8 meses fue en promedio 10.1 kilómetros por litro, lo cual se nos hizo bastante bueno dentro de la categoría. No es el mejor, pero no está nada mal, es bastante bueno. Y en tema de servicios, llevamos este auto una vez a servicio. Los servicios son cada 12.500 kilómetros, extrañamente, y los servicios son muy básicos. Es realmente cambio de filtro de aceite, cambio de aceite y nada más revisión de puntos de seguridad. Realmente son servicios súper básicos, no hay mucho que hacerle a este auto. No son baratos, eso no me encantó, costó como 2.000 pesos. Y si bien son muy rápidos de hacer y muy sencillos, se tardaron hora y media en hacerle el servicio, lo cual lo aprecio mucho. Qué bueno que se tardaron poco, porque sigue estando el tema de que no hay muchas agencias o distribuidores Subaru. Entonces, en mi caso, que yo estoy en el poniente de la Ciudad de México, tuve que llevarlo hasta el norte de la Ciudad de México, en el Estado de México, para hacerle el servicio. Eso no me encantó. Afortunadamente se hace una vez por año más o menos, entonces no es tan grave y el servicio es muy menor. Pero sí, lo que me gustaría es que hubiera más centros de servicio Subaru para poder hacer, obviamente, mucho más fácil el tema de llevarlo a servicio. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Puntos a mejorar. Primero que nada, sí, a lo mejor el motor en números no se ve nada mal y ya cuando estás en carretera tiene suficiente potencia. Pero la caja CVT no le ayuda y sientes que le hace falta potencia a este motor. 182 caballos está bien, pero con una caja CVT sí se sufre mucho esa aceleración. Sí le hace falta, o sientes que le hace falta potencia, pero yo de verdad digo, si le pusiera una caja automática de 6, 7 u 8 cambios, creo que con eso tendríamos la solución, pero sí no se siente tan rápida como me gustaría. Luego, pequeñeces, pero una en la versión Touring, la más equipada, no tenemos un espejo electrocrómico. Eso es como de, es lo último de confort que le hace falta para estar totalmente completo este auto. Un detallito que tal vez solo soy yo, pero a mí me estresa mucho, me encanta que tenemos luces LED direccionales, todo muy bien y así, luces LED blancas desde luego, y en el interior las luces LED de aquí enfrente son blancas, pero alguien me explica por qué la luz de domo de atrás, de los asientos traseros, es amarilla. Y esto es de serie, todas vienen así, pero sí, las luces de adelante, de las luces de cortesía aquí son blancas y atrás es amarilla. Eso me estresa. Y lo mismo, afuera tenemos luces LED blancas para casi todo, pero el portaplacas y la luz de cortesía también en las puertas es luz amarilla. ¿Por qué? Que pongan todas las luces de un color y por supuesto que sean blancas. Pero en general debo decir que Forester nos gustó muchísimo, y seguramente algunos de ustedes, que son muy fijados, se han dado cuenta y se estarán preguntando por qué es que el marco de esta puerta se ve en color verde, y por qué si nuestra camioneta es azul, se ve también algunas partes verdes. ¿Y por qué esto ha cambiado diferente? Bueno, porque esta parte se grabó otro día. Y por supuesto, la tapicería interior es de otro color. Después de 8 meses, Subaru nos preguntó qué queríamos hacer con Forester, devolverla y cambiarla por otro vehículo Subaru o algo así. Sinceramente les dije, dame otra Forester, porque este vehículo simplemente me gusta mucho. Ya lo hicimos parte de nuestra familia, lo usan mis padres, lo usan mi novia, lo usa el equipo de Autodinámico, desde luego, para nuestras producciones, para momentos donde tenemos que mover gente, tenemos que mover cosas, nuestros viajes en carretera. Simplemente es un auto en el cual nosotros ya confiamos y conocemos a la perfección.
Razón por la que ahora, por los siguientes meses, estaremos trayendo una nueva Subaru Forester, en este caso la versión Touring, la más equipada con este tipo de tapicería, ahora en un lindo color verde, que de por sí me gusta mucho que podamos escoger colores como verde y azul, que son colores poco comunes en el segmento del SUV. Pero al final, después de este periodo extendido de prueba, las preguntas obligadas son: ¿recomiendo Forester y acaso se merece su serie autodinámico todavía? Y la respuesta a ambas preguntas es sí. Sí, es un coche que nos gustó mucho, que estamos convencidos del producto, que es confiable, es durable, es seguro, buen manejo, buena visibilidad, buena tecnología, equipo y un precio todavía bastante correcto, y sí es, en mi opinión, la SUV que a mí más me gusta de la categoría en la que compite. No va a ser la de todos, sin duda alguna no es la más bonita, pero como SUV, si ustedes son propietarios de una Forester, me encantaría saber sus aventuras y experiencias en la parte de abajo, así como también ver sus créditos autodinámicos para que nosotros sigamos haciendo más de esos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar, esta es nuestra nueva Subaru Forester, ahora en color verde. Si tienen alguna propuesta en nombre de cómo tenemos que llamarle a este auto, por favor déjenlo abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.